Bueno, el establecimiento se encontraba muy deteriorado, sí, porque venimos de años de reclamos, sobre todo la parte del techo. En la última lluvia, que fue el del año pasado, digamos, se desmoronó parte del el conglomerado de Durlock. Todo eso hizo que la escuela tuviera un aspecto muy feo, sí, y bueno, sumado a que esto de que se desprendiera el Durlock tenía que ver con algunas filtraciones que se hacían en la parte del techo, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos, en la gestión anterior, habíamos ya iniciado todo un expediente con la situación que estaba atravesando la escuela. Bueno, nunca llegó a avanzar el expediente, entonces ahora en la parte de vacaciones, precisamente, volvió a llover y todas las cosas se incrementaron aún más, digamos, el deterioro de la escuela. Entonces, ahí se contactaron del ministerio y comenzaron los arreglos, ¿sí? En aquel momento nos dijeron que iba a ser como que el municipio se hacía cargo de estas obras hasta que, bueno, a hacerlo aquello lo más urgente que estaba pasando en la escuela, ¿sí? Entonces se ha estado trabajando durante el mes de febrero. Me parece que a fines de enero o a comienzos de febrero fue que comenzaron con el trabajo en el techo, ¿sí? Y se ha avanzado bastante, ya por lo menos se han controlado las filtraciones y han empezado a colocar nuevamente el Durlock. Uno tiene como su segunda casa en la escuela, ¿sí? Y uno que quiere que nuestra casa se vea bien para nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, bienvenido que esto se haya arreglado en el tiempo que, digamos, dentro de sus posibilidades, lo más urgente posible, ¿sí? Todavía quedan muchas cosas que serán en otro momento, pero, digamos, lo principal, lo que tenía que ver con el arreglo del techo, se ha arreglado, y eso le cambia el aspecto a la escuela, así que muy agradecida. Nosotros tenemos la escuela que en la parte de abajo funciona la escuela primaria, que tiene otra administración, y en la escuela secundaria, como es una escuela técnica, tiene turno mañana y turno tarde. Y por la noche está el turno vespertino, que está el secundario de adultos, con la orientación en un bachiller de turismo.